Bienvenida, bienvenido, soy Marcos, Raya Delgado, para dibujarbien.com. Hoy te traigo algo muy especial, un encargo real de una clienta, la escritora Marta Gutiérrez Adrián. Ella me contactó a través de mi web para que fuese el portadista de su primera novela, La sombra de Miradur, volumen 1, Ascensión. El primer volumen de una saga que seguro te va a gustar. La novela ya está a la venta en Amazon. Hazte con ella y disfruta de este magnífico universo de fantasía medieval. Dejo los links en la descripción y en el post de dibujarbien.com. Ahora, si me permites, voy a ponerme en modo narrador y voy a leerte un pequeño relato de este maravilloso universo. Esta leyenda la ha escrito la autora a propósito para este vídeo, así que muchas gracias por esto, Marta. Cuentan las leyendas que hubo una época en la que el mundo no era mundo. Una época en la que el vacío era lo único que existía. La Madre Tierra pasaba los días en soledad y la tristeza se iba apoderando de su alma con el paso del tiempo. Cuando creía que estaba perdida, Eaferet, el dios del orden, apareció para ocupar el vacío tan grande que ahogaba su corazón. No os sintáis sola, mi señora, pues aunque seamos opuestos, estamos condenados a nuestra eterna compañía, le dijo este, a lo que la Dama Tierra contestó. Nuestra eterna compañía no tiene por qué ser una condena. Podemos olvidar nuestras diferencias por un momento y disfrutar del calor que nos podamos proporcionar el uno al otro. Así, la dama logró engañar al dios Eaferet para que yaciera con ella por una noche. Una única noche de placer y pasión arrolladora. Narran que del fuego que germinó de la pasión de ambos dioses se crearon los volcanes y los largos desiertos del Xanarín, y que los vientos que allí se originan son las respiraciones aceleradas de los amantes. La Dama Tierra aprovechó aquel momento de flaqueza de Eaferet para sembrar en su interior una semilla que le permitiría traer al mundo a sus hijos. El dios se sintió profundamente ofendido por haber sido utilizado para tales fines, a lo que la dama le contestó: «La soledad no se destruye con el falso amor de una noche de debilidad. Ahora daré luz a quienes me amen para siempre». Y de aquella semilla nacieron cuatro hijos, y cada uno de ellos representaba una característica de la naturaleza: agua, viento, tierra y fuego. Los hijos crecieron con rapidez y sus habilidades mágicas eran tan grandes que con ellas crearon el mundo tal y cual lo conocemos hoy. Crearon los bosques, las cascadas, la luz del sol, la belleza de la noche. Pero su mayor logro fue traer la vida al mundo. Fueron ellos quienes trajeron a los animales que poblaron la tierra y, por último, engendraron a nuestros antepasados. Cada uno de los espíritus de la madre, como fueron conocidos desde entonces, nos honró con un don, con algo que nos hiciera especiales y distintos del resto de los animales. El espíritu de la tierra nos dio firmeza, entereza para afrontar cualquier situación. El espíritu del viento nos dio creatividad, la capacidad de crear belleza a partir de la nada. El espíritu del fuego nos dio fogosidad, la posibilidad de vivir con pasión cada día. Y el espíritu del agua nos dio el deseo de libertad, la necesidad de encontrar siempre una escapatoria. Este fue el inicio de nuestro mundo. Así, los espíritus de la madre nos crearon, juntos y por igual. Fue a partir de aquí que la naturaleza de cada uno de nosotros se mostró y nos separó. Nosotros, los humanos, nos alejamos de la vida de los bosques que nos había ofrecido la madre, por lo que fuimos castigados con una existencia efímera e insignificante. Otros, a quienes hoy llamamos Liaharel, continuaron la senda que ella les había marcado y obtuvieron el don de la diosa, la inmortalidad.
Este don hizo que los Liajarel poseyeran una belleza hipnotizadora con su tez nívea, que cuando era tocada por la luz de la luna, ésta trenzaba senderos cristalinos semejantes a la savia de los árboles mágicos de Elum. Por ello, solían lucir la mayor parte de la piel desnuda, mostrando todo su esplendor. Sus rostros eran dulces, perfectos, con miradas y alinas capaces de leer en el interior de las almas. Sus habilidades físicas se caracterizaban sobre todo por la gracilidad con la que se movían a través de los bosques, con sus figuras esbeltas y finas, pero carecían de la fuerza bruta de la que presumíamos los humanos. Por otro lado, los hombres nos olvidamos de nuestro pasado y nos convertimos en conquistadores. Tal era nuestra avaricia que quisimos dominar el mundo entero, lo que nos llevó a alcanzar las majestuosas puertas que llevaban al bosque de Elum, hogar de los Liajarel. Cuando ambas razas se reencontraron en el denominado Día de la Revelación, hubo un gran conflicto. Los humanos, temerosos ante la grandeza de nuestros hermanos desaparecidos, temíamos la pérdida de nuestra condición de colonizadores, pues nos era desconocido que la naturaleza de los Liajarel era pacífica. Para llegar a un acuerdo, los líderes de ambos bandos celebraron un concilio en el que se decidió que el príncipe humano se desposaría con la hija de la líder de los Liajarel, o catalizadores, como fueron conocidos por los humanos. En contra de los deseos de nuestro rey, quien no se fiaba de estas nuevas criaturas, pues temía el gran poder que ocultaban tras su dulce apariencia. Gracias al vínculo que se creó a partir de la boda, la sociedad proliferó con rapidez. Se construyeron ciudades gigantescas que flotaban en el cielo, y todos los elementos que utilizábamos en la vida diaria tenían un componente mágico. Ya no podíamos vivir sin ella, nos adaptamos y la vida se volvió sencilla y placentera. Fue en aquel momento cuando el mundo comenzó a cambiar. Poco a poco, la tierra fue perdiendo su poder. Los Liajarel sentían que su fuerza menguaba y que su piel perdía aquella luminosidad que los había hecho tan especiales, y se volvían cada día más débiles, salvo uno de ellos. Átero había crecido en el Nuevo Mundo, rodeado de ambas razas. Desde muy pequeño demostró su habilidad para controlar la energía de la tierra. Era tan genuino como peligroso. Entonces empezó a perder el control con más frecuencia. Se pasaba los días encerrado en su torre, buscando formas de obtener aún más poder. Pero cuanto más conseguía, más se debilitaban sus iguales. Aquel fue el periodo más trágico para los Liajarel. De pronto comenzaron a desaparecer, sus vidas se evaporaban en cuestión de días sin explicación alguna. Primero perdían la movilidad y luego sus cuerpos se convertían en estatuas grisáceas que acababan como ceniza en el aire. El mago tenebroso, como fue conocido entre nosotros, mostró su verdadero rostro. Los años venideros fueron designados como la Edad Oscura. Los árboles se resquebrajaron, la naturaleza se marchitó y las urbes flotantes se precipitaron al vacío. Llovieron ciudades sobre ciudades y el mundo se volvió aciago. La energía de la tierra fue absorbida por Átero, sacrificando a su propia raza de tal forma que ya las armas no le infringían daño alguno. Ya no era mortal. Fue entonces cuando nos volvimos a separar. Los Liajarel huyeron a Elum y los humanos tratamos de sobrevivir de la única forma que sabíamos: luchando. La oscuridad del cielo combinaba a la perfección con el rojizo tono de la sangre derramada en la tierra. Por más que luchábamos, no conseguíamos nada más que ver morir a los nuestros mientras las filas del enemigo parecían aumentar. Todos sabíamos que la única posibilidad de vencer estaba en la magia de nuestros hermanos. A partir de aquí se urdió un plan para atrapar a Átero, que consistía en que los Liajarel se encargarían de atraerlo hacia el núcleo terrestre y utilizarían el poco poder del que disponían para anular su magia por un breve lapso de tiempo.
sería en este momento cuando los guerreros humanos debíamos combatirlo e introducirlo en el núcleo de la Tierra, donde la madre lo mantendría prisionero para siempre. La única condición que demandaban nuestros hermanos era que una vez encerrado a Átero, los dejáramos volver al bosque. Juntos cavamos una serie de túneles y en cada nivel colocamos una puerta que no podría abrirse salvo que se utilizaran dos llaves al mismo tiempo, de forma que tanto nosotros como los catalizadores tendríamos una que juraríamos no utilizar jamás. Con esto se pretendía crear un vínculo irrompible entre las dos especies, recordándonos para siempre lo que fuimos capaces de conseguir juntos. Cuando alcanzamos el núcleo, su belleza nos maravilló. Era como un diamante gigantesco, con un brillo verdoso perturbador que desprendía una energía que se podía sentir en cada uno de los poros de la piel. Una vez concluidos los preparativos, los catalizadores comenzaron su ritual de llamada y Átero no tardó en aparecer atraído por su curiosidad y la avaricia al sentir tanto poder. En este momento, los Leajarel dirigieron todo su potencial hacia él, creando un muro a su alrededor y dejándolo sin escapatoria. De Átero empezaron a emerger sonidos guturales que nos mantuvieron acobardados contra la pared. Ninguno era capaz de dar un paso hacia él. Fue entonces cuando nuestro líder, el príncipe humano, se armó de valor y corrió hacia su enemigo sin pensar en nada más que la gloria de la victoria. Desenvainó su espada y le atravesó el pecho mientras lo empujaba con todas sus fuerzas hacia el núcleo. Pero entonces Átero lo sujetó por la muñeca y con la espada aún atravesándole el cuerpo, lo atrajo hacia él. Hubo un fogonazo de luz y por un instante nos absorbió la penumbra. En cuanto recobramos la visión, nos quedamos atónitos. Los catalizadores habían desaparecido junto con su llave y en el interior de aquel diamante que había perdido su brillo, se encontraban petrificados para siempre tanto nuestro líder como el poderoso Átero. O eso creíamos. Increíble, ¿verdad? Yo me he leído la novela completa y estoy seguro de que te va a gustar. Recuerda que ya puedes conseguirla en Amazon. Si tú tienes un proyecto como este, un libro, un Kickstarter o crowdfunding, un videojuego, un juego de mesa, etc., y quieres las mejores ilustraciones para tu producto y promoción en mis redes sociales, no dudes en contactarme a través de mi web dibujarbien.com y juntos poder hacer algo tan chulo como la portada para esta magnífica novela. Muchos seguidores, por otra parte, me han insistido en que hagan mis vídeos, con dibujos como este, a tiempo real para poder analizarlos bien. Vale, pues he materializado esta idea en un infoproducto de lo más nutritivo artísticamente hablando. Verás, es un compendio de vídeos con más de 7 horas de duración con el proceso del dibujo al completo. Esto sí, sin audio, viendo las opciones que elijo para cada capa, herramientas que uso, pinceles seleccionados, etc. Después, todo este mismo proceso comprimido en un vídeo de unos 40 minutos aproximadamente, repleto de comentarios y respuestas a preguntas específicas sobre la creación de esta ilustración. Otro añadido más es un PSD, completito con todas sus capas nombradas y ordenaditas para que entiendas cómo he hecho este dibujo a la perfección, los pinceles que he usado para llevarlo a cabo y un JPG para que puedas ponerlo como wallpaper o fondo de pantalla en tu ordenador. Y bueno, algunas sorpresas más que no te puedes perder, pero que solo las podrás ver si vas al post de dibujarbien.com relacionado con la portada de este libro. Lo he hecho para ti, lo he hecho pensando en ti, para que tengas a tu disposición las mejores herramientas y lecciones y así estés todavía más cerca de tu objetivo, dibujar como siempre has querido. Pronto empezaré a hacer lo mismo con otros dibujos míos, tener este tipo de infoproducto, como el de la versión personal del estudio de Sargent que viste hace poco. Lánzame todas tus dudas o preguntas que quieras para que las incluya en este tipo de productos. Escríbeme en los comentarios del vídeo
o en el post de la web, y los incluiré con mucho gusto. Gracias por ver este vídeo. No olvides compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Gracias por dibujar bien.